habe sowohl Dusche. Ich habe ein Dusche. Hacemos un minuto de meditación. Página 76. Me postro ante la triple joya área, así una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados, también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente.
La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logros, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Buda y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que se apresa, que se apacible. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape.
akasamara sa shadara samara yape tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, disipen, que se apaciguen, shintin kuru yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om Sashibuki Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo.
al estado de un Buda, porque únicamente en ese estado podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, hacia la iluminación. Bueno, pues como ya en otras ocasiones Geshe-la lo ha mencionado y por eso dice no hace falta volverlo a mencionar porque ya lo sabemos, vamos a comenzar la clase recitando las alabanzas a Tara. Y bueno, pues ya sabemos por qué lo estamos haciendo comúnmente. Recitamos las alabanzas pensando en todas las dificultades y problemas por las que está pasando este mundo y ojalá que todos esos problemas por los que están pasando los seres pues se elimine, se pacifique. Y también vamos a recitar el mantra del Buda de la medicina, pensando en especial en Reme para que se recupere pronto de su enfermedad. Y así como era pensando en ella, nos lleva a recordar a todas aquellas personas que están enfermas, que están pasando por enfermedad, y ojalá que con esta recitación de este mantra, pues pedimos para que todos aquellos que están enfermos se puedan recuperar. Y aquellos cuya enfermedad pues es incurable y que van a pasar por la muerte, pues que ese proceso de la muerte sea lo más apacible posible, que lo lleven, que lo pasen muy bien. Y todas aquellas personas pues que han fallecido, pues también pedimos por ellas para que no vayan a tener un mal renacimiento. Pedimos para que ojalá puedan tener un buen renacimiento y se encuentren bien. Entonces hacemos las alabanzas a Tara primero. 191. Desde tu sublime morada en el Potala, oh Tara, nacida de la letra verde Tam, tu coronilla está adornada con Amitabha. Madre acción de los Budas de los tres tiempos, Tara, te ruego que vengas con tu séquito. La da la mi chopengi chani pemola tute pompa kule drochema drolmayum la chatselo. Om Jesu ma pamadro malacha selo chase dromanyu ma pamo cheni keshilo dadama yinte duko saki seki kesa yewale ni chuma chase toke da wakuntu kawaya ni sepesema kamadro pason kananki ratu shewe orabama. Se señor Sheni Kenki, Peme Shakin Nampagema, Shimba Soke Traboshiwa, Soba Tanche Soyunima, Chase Desisempe Sunto, Taye Nampaye Wachoma, Malu Paro Chimpatope, Yewe Sheki Shintutema, Chase Tutara Hunjike, Dodan Choke Nankakama, Yinte dumpo shankinente, lupa me pago panuma, chase yasime la sampa, ludana so waruchoma, chuporo ladri sanada, no jiso que dude toma, chase chase dada peki, paro tu que ratu yoma, yike yuke sankinente, me patrupa shintu barma,
Chase turi jimpa chempo, duki paonam payoma, chuki sonu trodo dense, drabo tanche malusoma, chase sasu funes hangye, matushe nampagema, malu chuki kolo kiempe, ragi onke sunatruma, chase ratu gawajimpe, oji inko etrewa perma, Shebarase tu taraji, dudanji ke wadusema, chase sashi kwene sonan, tache kopando manima, trodo jige jige hunke, popa tanche nampa roma, chase dawa buku uken, gimpa tanche shintu barma, rebe kuna opamele, tapashi tu rasema, Chase que tata me meta, bawe trewe unanema, jine yune kune kowe, drayi puge nampa yoma, chase sashin ora sanki, tigi nyuke shaki ruma, trodo dense jike junke, rimpado panani gema, chase de mage mashima, nyade de su soyo nima, soa oda da da dempe, Dipa chempo yo banima, sekune kora kawe, trayi pugi nampa kema, yike yupe kani kope, rimpa hule romanima, chase ture savidampe, huni nampa sabanima, rira mandara bajije, yente sowa yo banima, chase la iso nidampe, Ridanta Sheshananama, Tarani o Pejejike, Duka Malu Parisem, Chase la Isona Gepo, Laga Mia Shinjintema, Kune Kore Sawajinke, Sora Mira Nepasema, Chase Nima Dawayempe, Cheni Pola Ora Sema, Harani o Tutaraji, Shintu Dramporine Sema, Chase de nisune cope, shiwe tu da 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 dema, doda rola no y sona, yo pa tu res razonima, sa buena quito pa didan chase wani shu sashi. Que wa di yi yu do da, jesu dro ma tu yune, do wa chi kya malupa. Te Taya ta om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samungate soha taya ta om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samungate soha Tayata ome kanse be kanse, maha be kanse be kanse, rasa samungate soha. Tayata ome kanse be kanse, maha be kanse be kanse, rasa samungate soha. Tayata om bekanse bekanse, maha bekanse bekanse, rasa samungate soha. Tayata om bekanse bekanse, maha bekanse bekanse, rasa samungate soha. Tayata om bekanse bekanse, maha bekanse bekanse, rasa samungate soha.
Ayata, Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Bekanse, Vasa Samudeso. Dice Geshe-la, pues no sé de qué vamos a hablar el día de hoy. Todas mis enseñanzas se me han quedado ya en Cataluña. Ay, me las he olvidado en Cataluña. Bueno, pues los que estamos el día de hoy son los que normalmente asistimos a esta clase y ya son antiguos conocidos. Y el día de hoy no nos acompaña nadie nuevo. Entonces, simplemente recordarles el hecho de estudiar, el hecho de esforzarnos por estudiar, por estar aquí, son méritos los que estamos acumulando. Y de hecho, sabemos que estamos acumulando méritos por el hecho de hacer este esfuerzo, y por eso estamos aquí. Y bueno, es para valorar los beneficios que estamos sacando, que tenemos una oportunidad maravillosa a la cual debemos sacarle provecho, y el hecho de estar aquí es una manera en la cual le estamos sacando provecho. Nos estamos beneficiando. Y desde el momento en el cual salimos de casa, ya sea que vivimos cerca o lejos, o venimos andando y demás, todo ese recorrido también son méritos que vamos acumulando. Y si digo esto, no quiere decir, ay, qué afortunado sois de estar en mi presencia, qué afortunado sois de escuchar mis palabras, dice Yonin. Y que se la con mucha humildad dice, yo ni siquiera soy un buen expositor de estas enseñanzas. Es por el contenido que estamos mirando. Estamos mirando un texto de Nagarjuna y ya solo Nagarjuna por sí mismo es un gran, gran erudito pandita de la India, que incluso, para que veamos lo importante que fue, se le llegó a llamar el segundo Buda. Entonces, estar leyendo ese texto, estar escuchándolo, es algo que para nosotros son mucho beneficio. Yabushenda, those Mazangada, Tramandu, then
namdo kene maju cha ma samne kadu ta je tu bu gu gar te ja ma dum na na yanjo yona de ji kan tu du ji ge ka tu na ta ngan zo lo jun je be ko dor ji res ta me zena Y el hecho de que los que estamos aquí reunidos ya seamos antiguos, eso está muy bien. Pero por el hecho de que seamos antiguos no significa que ya dominamos este tema, porque seguimos experimentando dificultades, seguimos experimentando situaciones desagradables, problemas. Y lo que hacemos para ir mejor en la vida, aunque a veces aparentemente eso bueno que tratamos de hacer en esta vida no trae un resultado beneficioso inmediato, no es para desanimarse, porque eso que estamos cultivando ahora, aunque el resultado no lo veamos ahora, no sea inmediato, es un resultado que va a venir en el futuro. Y el resultado va a ser menos problemas. Si nosotros nos comportamos bien, adecuadamente, entonces estamos creando menos problemas a experimentar en el futuro. Además, también hay que recordar que cuando en la vida, tanto en las situaciones estupendas como en las situaciones malas que se nos presenten, tratar de mantener una estabilidad, ni estar desbordados, ni tampoco estar en el otro extremo de completamente triste, sino un estado de estabilidad, aceptando las situaciones que se presentan en la vida, tanto buenas como malas. Y poco a poco, conforme lo vamos aplicando, pues cada vez, al principio, por supuesto que cuesta, es muy fácil caer en un extremo u otro de extensa alegría o extensa tristeza, pero poco a poco, conforme lo aplicamos en la medida que podamos en nuestra vida junto con el estudio, vamos dominando ese arte de encontrarnos bien a pesar de las situaciones que se presenten en la vida. Bueno, si recuerdan la última vez estaba Geshe-la comentando que esas hay unas estrofas que no las va a comentar, que no hacía falta, que son 14 estrofas. Chupchi, María. Sí, 14 estrofas. Chuchik. 11, madre. Ay, Geshe-la, chuchik. 11 estrofas. Estaba poniendo 3 de más. 11 estrofas. Entonces, 11 estrofas que Geshe-la no va a comentar porque a lo mejor pues alguien puede sentirse ofendido, se puede molestar y no tiene el caso. Son estrofas que están apareciendo aquí en el texto de La Guirnalda Preciosa. Si alguien lo quiere leer, pues está en castellano, lo puedes leer sin ningún problema. Pero no hace falta que Geshe-la personalmente los lea, porque pues alguien puede sentirse ofendido y no es para ofender a nadie. Porque si fuera el caso en el cual pues la audiencia fueran únicamente hombres, entonces no había ningún problema, se leía tal cual. O en el caso de que la audiencia fueran únicamente mujeres, pues entonces cambiamos de hombre a mujer y pues hablamos todos los defectos del cuerpo del hombre. Pero como es una mixta, para no ofender a nadie, para que nadie se moleste, mejor pasamos de estas estrofas. Ya las podéis leer si queréis. Y además también, como Geshe-la no nos está dando la transmisión oral, porque para darnos la transmisión oral es porque él la ha recibido, y el caso de este texto en particular, él no ha recibido transmisión oral, entonces no nos las puede dar. Entonces, como no hay transmisión oral, pues tampoco hace falta que él las lea en tibetano, así que nos quitamos esas estrofas de en medio. Que en conclusión lo que están hablando son de aprender a ver las desventajas del cuerpo.
Además, lo que estamos tratando en este texto es todo aquello, desde el contexto budista, todo aquello que hay que llevar a cabo con dos objetivos. Uno de ellos es un buen renacimiento y el otro objetivo es el bien definitivo. Entonces el texto nos está explicando, pues para conseguir un objetivo o el otro, lo que debemos de llevar a cabo con esa intención, con esa meta. Entonces de eso se trata, lo que hay que hacer para conseguir la meta, ya sea de un buen renacimiento o el del bien definitivo. Pasamos entonces al punto número 4, que yo personalmente ahora habla Karen, que se había olvidado mencionarlo, el punto número 4, es abandona la cacería. Este punto de abandona la cacería se divide en tres. Y son los siguientes. Abandona el cortar la vida, si es más fácil entre paréntesis, matar, abandona el matar. Dos, abandona el generar terror en los demás. Y tres, mostrar alegría. Dice, voy a explicarlo, porque claro, cuando lo vemos tal cual, dice que será como vosotros no tenéis el comentario en español, entonces os voy a explicar lo que dice el comentario. La palabra que se utiliza ahora es cacería, pero hay que entenderla en otro contexto. Se refiere a una trampa. Nirva. Y hay dos tipos de trampa. Bueno, la verdad es que hablando de trampas, esa palabra como trampa, como tal, se puede utilizar en diferentes contextos y se le puede dar diferentes tipos de significado. Por ejemplo, cuando, y eso lo más cotidiano, hablamos de trampa, por ejemplo, cuando se quiere atrapar a un tigre o a un leopardo. Y probablemente en España también, en tiempos antiguos, cuando hablaban de trampa, se refería a aquellos cazadores que se iban a la montaña, que ponían ahí una soga, una cuerda, y hacían como, bueno, una trampa, hacían una cuerda ahí, la cubrían un poco con unos palitos, hojitas, y entonces esperaban que el animal pasara por ahí, boom, ya los atrapa la trampa y los ata de la pata o de lo que sea, ya no se pueden escapar. De eso estamos hablando. Mm-hmm.
Porque, y no solo hablamos de trampa que ponen los cazadores, también otro tipo, en otro contexto que también se utiliza por lo, para ellos la palabra trampa, es por ejemplo, y claro, aquí en España no se ve mucho porque hay luz en las calles, pero si vas a otros lugares donde están menos desarrollados y no hay tanta iluminación, entonces muchas veces está la acera o está el camino, hay una piedra que está mal puesta, un tabique mal puesto, y ahí hay un hueco y pum, se cae. Y queda atrapado ahí, se cae en un agujero. Entonces, para ellos eso también se le llama trampa, que sería como caerse en un agujero y ya no puede salir, está atrapado. ¿Por qué es esta explicación? Porque cuando hablamos de la... En el contexto que estamos hablando de obtener dos objetivos, ya sea un buen renacimiento o el bien definitivo, algo que te impide, algo que te atrapa, y te va a impedir conseguir alguno de estos objetivos, la peor de las trampas es el matar. Por eso hay que abandonarlo. Y es que, bueno, el matar, quitar la vida, es una de las acciones negativas y, de hecho, de las peores acciones negativas. De las 10 acciones negativas que estuvimos hablando, la primera que se menciona es el matar, por lo negativa que esta es. Pero... Uno podría decirse, bueno, pero ¿cómo el matar puede impedirte lograr el bien definitivo? Bueno, pues en realidad lo que directamente impide el logro del bien definitivo es el aferramiento al yo. Pero el hecho de las 10 acciones no virtuosas, ahora es que ahora estamos más enfocados en el contexto de cómo conseguir eso, un buen renacimiento. Y dentro de esas 10 acciones no virtuosas, que de hecho ya al principio del texto se mencionó como aquello que te está impidiendo lograr el buen renacimiento y por eso tenemos que mantener una buena disciplina, la peor de estas acciones negativas pues es el matar. Y si uno cae en una acción como esta, pues estamos alejándonos, nos atrapamos nosotros mismos a no conseguir ese buen renacimiento. Y de hecho, para que uno pueda dejar a un lado el matar, entonces, que en este caso se está hablando de la cacería, para que uno pueda dejar a un lado el matar, uno tiene que ver las desventajas que trae consigo el quitar la vida. Y entonces es la estrofa que nos dice, la 171. Es horrible el cazar, es causa de una vida corta, del miedo, del sufrimiento y de los infiernos. Por eso abstente siempre de matar. Y
Esto significa que si uno comete la acción de matar, estamos matando a otro, quitándole la vida a otro, esa acción de quitar la vida a otro va a traer un resultado que va a madurar. Y la manera en la que madura el quitar la vida es pues que nuestra vida, cuando tomemos un renacimiento, va a ser muy corta. Vamos a tener una vida muy corta. Vamos a vivir con mucho temor, con mucho miedo. El siguiente resultado va a ser que viviremos con intenso sufrimiento. Y también renaceremos. Estamos creando la causa, es la causa para renacer en los infiernos. Por eso, de hecho, ese resultado que vamos a tener un mal renacimiento, y cuando consigamos un buen renacimiento va a estar afectado por una vida corta, por intenso temor, miedo, por intenso sufrimiento. Así, esto es lo que trae consigo el matar o el quitarle la vida, o aquí, como lo mencionan él, la cacería. Todo ello es, eso trae como resultado. Entonces, viendo esto, viendo los resultados tan desagradables que trae consigo, por eso siempre, siempre abstente de quitarle la vida a otro ser. El siguiente punto que hemos dicho, abandona de generar terror en los demás, es la estrofa que nos dice, la 172. Aquellos que aterrorizan a los seres encarnados cuando los encuentran son malevolentes, como una serpiente escupiendo veneno. Su cuerpo está completamente mancillado por la impureza. La estrofa significa que hablando de si una persona está causando terror, aterroriza a otros, entonces es una persona que es como si su cuerpo fuera algo impuro, como si fuera, y para compararlo como es como si fuera una serpiente venenosa, que de su boca gotea veneno, y que eso va a perjudicar a otros, daña a otros. Esa es la manera de describir a aquella persona que causa ese terror. Y por eso, y claro, con cualquiera que se encuentre, cualquier ser vivo que se encuentre, lo aterroriza. Y eso, por supuesto, está haciendo daño. Y eso, por supuesto, es una acción negativa. Por eso abandona por completo ese tipo de comportamiento de aterrorizar a otros. Y dice, lo vemos en nuestra sociedad, como hay personas, por ejemplo, que en una oficina, tienes que ir a una oficina a pedir unos papeles, pero te da miedo ir a ver a esa persona porque ya sabes que te va a contestar de malas maneras, te va a poner mala cara, te va a decir muchas palabras insultantes, y entonces vas aterrorizado, vas con miedo de encontrarte con esa persona porque sabes lo que te puede esperar de ella. Entonces es algo que nosotros debemos de evitar. Pasamos al punto número 3.
mostrar alegría. Chadri chimbo langba na sa shimba nam ni chidar wa chidawa sa kala tena luje nam kawra juba terses. La estrofa dice es como cuando los granjeros ven una gran acumulación de nubes y se ponen contentos. Así se benefician quienes agradan a los seres encarnados cuando se encuentran con ellos. Claro, la analogía que han utilizado aquí es, por supuesto, mucho antes del desarrollo de la tecnología. Y claro, ahora, por ejemplo, aquellos que se dedican a la agricultura, pues ya no dependen únicamente de las lluvias, no como antes, que si llovía o si no llovía, pues era lo que iba a afectar pues su siembra. Ahora, pues con avance de la tecnología, hay más reservas de agua, hay maneras de mandar el agua de lugares lejanos y por lo tanto, pues ya no depende únicamente de las lluvias. Pero podemos imaginar si están en épocas en donde hay poca lluvia, la lluvia es escasa y de repente se ve que va a caer una buena de lluvia, pues los agricultores se ponen muy contentos porque necesitan, en momentos que necesitan esa lluvia y ven que ya está cayendo esa lluvia, es algo que les alegra mucho. Pues ese tipo de alegría, le dice al rey, pues deberías tratar de generar ese tipo de alegría hacia todos aquellos seres que se encuentran contigo. Por lo tanto, para conseguirlo, tienes que seguir un buen comportamiento, un comportamiento que vaya de acuerdo con el Dharma. Y entonces, con quien quiera te encuentras, estás generando esa alegría en los demás. Por lo tanto, haz todo lo posible por basarte en un buen comportamiento. Luego pasamos a un punto número 3. Ese punto número 3 es de muy, muy, muy arriba, muy atrás, que se llamaba así, ya lo habíamos dicho, es el que dice, en resumen, abandona lo que no es Dharma y cultiva lo que sí es Dharma. Y esto es una estrofa nada. Tsinyi Rabba. Son dos líneas. Que dice así. Por lo tanto, observa las prácticas sin indolencia, sin pereza, y abandona todo lo que se oponga a ellas. Dice en el comentario, así como ya se explicó anteriormente sobre este tema, abandona
Lo que no es dharma se refiere a abandona lo que daña a otros. Abandona cualquier daño a otros. Y siempre, siempre trata de ser constante y trata de estar sin distracción y sin pereza alguna. Y sin distracción. Aquí es importante la palabra distracción porque dice, es estar atento en todo momento de que tus acciones de cuerpo, palabra y tus pensamientos estén dirigidos a beneficiar, que sean de beneficio para los demás. Eso es el Dharma. El Dharma entonces es lo que está dirigido al beneficio de los demás. Entonces asegúrate de que tus acciones sean de acuerdo al Dharma, es decir, en beneficio a otro, para beneficiar a otro. Y dice también en el texto, en resumen, el consejo es el siguiente: todo aquello que hay que abandonar, todo aquello que hay que cultivar, conviértete en un erudito, en un habilidoso en saber cultivar lo que se debe cultivar y dejar atrás lo que se debe dejar atrás. Pasamos al punto número 3. Este punto número 3 se llama explicación de la certeza, perdón, explicación de la causa y efecto del bien definitivo. Y este tema se va a dividir en 4. Dice, el primero, adiéstrate en las 3 principales causas condensadas de la insuperable iluminación. ¿Hace falta que lo repita? Lo repito, vale. Adiéstrate en las 3 principales causas condensadas de la insuperable iluminación. Resumen. La número 2. Adiéstrate en las causas que logran las 32 marcas del Buda. Voy a decir las 32 marcas superiores. Sí, las 32 marcas superiores del Buda. Gyunsen Lama son. Pecheki Gyunre. Marta Sensoni. Sí, las arepas. Y el punto número 3 dice, la razón de la extensión inimaginable de las causas y efecto de las marcas menores. Lo vuelvo a repetir. La razón de la extensión inimaginable de la causa y efecto de las marcas menores. Y aquí que se la mencionaba, el cuerpo de un Buda se caracteriza por 32 marcas mayores, dije superiores, son mayores, y 80 marcas menores. Y aquí nos van a mencionar a qué se refiere. Y al punto número 4 dice, la diferencia entre el Buda y las marcas mayores y menores del rey que gira la rueda del Dharma. Lo repito,
La diferencia entre el Buda y las marcas mayores y menores del rey que gira la rueda del Dharma. Vamos al primer punto. El primer punto era adiéstrate en las tres principales causas condensadas de la insuperable iluminación. Son seis líneas. Vale, antes de entrar en este tema, entonces sabéis que lo que fue las causas para lograr el buen renacimiento ya se han explicado. ¿Cuáles son? Las causas para lograr, ya se ha explicado anteriormente, las causas para lograr el bien definitivo. ¿Cuáles son? ¿Qué se explicó acerca de las causas para el logro del bien definitivo? Hoy estás medio malito, te estás enfermando. Bueno, se ha salvado que bromee con él entonces. Entonces, bueno, contéstame. ¿Cuáles son? Anteriormente, ¿qué se explicó acerca de las causas para el bien definitivo? Yo solo me sé una, que es la comprensión de la vacuidad. Es así porque es algo importantísimo, porque para conseguir ese bien definitivo, que como hemos hablado, son dos tipos de bien definitivo, pues hace falta esa visión de la vacuidad. Incluso únicamente para conseguir solo la liberación, hace falta la vacuidad. Y por esa misma razón hubo bastantes estrofas que estaban hablando acerca de la vacuidad. Y en bastantes estrofas decían, no es que no hay, esto no existe, esto no existe, esto no existe. Por esa misma razón. Pero ahora estamos hablando del bien definitivo en el sentido de lograr ese estado supremo con todas las cualidades completas y perfectas, y la eliminación total de todas las faltas y oscurecimientos. Y por esa razón, dice esta, es la estrofa a mitad de la 174 y la 175. Si tú y cada uno de los seres que desean alcanzar la insuperable iluminación, sus raíces son la mente de la bodhichitta, y que tan firme como el rey de las montañas, la compasión que alcanza todas las direcciones y la sabiduría que no aprende la dualidad. Ahí nos está hablando entonces de las tres causas. Mm-hmm.
En el comentario nos dice, rey, recuerden que esto está dirigido a un rey, entonces dice, mira, rey, si tú mismo o cualquier ser en el mundo, cualquier ser que se encuentre en el samsara, desea alcanzar la insuperable iluminación, entonces debe crear la causa, debe crear la raíz. Y esa raíz para alcanzar esta suprema iluminación es el deseo de lograr la iluminación insuperable para poder beneficiar a todos los seres. Hay que generar entonces la bodhicitta convencional, las cuatro condiciones, cuatro causas y lograr los cuatro poderes, así de estables como el rey de las montañas. Y también algo que también es una causa principal para conseguirlo es generar ese deseo de liberar del sufrimiento a todos y cada uno de los seres, generar la compasión. Y también necesita verse libre de esas visiones dualistas, verse libres de caer en visiones extremas y desarrollar la sabiduría suprema. Estas son las principales causas, por lo tanto, adiéstrate en ellas. Y de hecho, sobre este tema lo hemos desarrollado cuando estudiamos el texto de adiestramiento mental. El que vimos fue los rayos de sol. Ahí se desarrolla, ahí se da una explicación sobre esto. ¿Lo recuerdan? ¿O sí? Un poco, sí. Ya. ¿Qué chihuahua que le regresa la neta? Ah, Chazán. Perdón. Tanta te sigue. Yo soy indante. Ah, ole, ole. Yo soy indante. Entonces, ahí lo estuvimos mencionando. Y que es la pregunta, bueno, aquí nos ha dicho en el comentario las tres principales causas. ¿Cuál de estas tres principales causas, según el texto de adiestramiento mental como rayos de sol, es la principal? Me parece que era la compasión, creo. Entonces, ¿cómo podemos plantear? Eso es correcto, la compasión. La siguiente pregunta, ¿cómo podemos plantear a la compasión como la raíz? Porque de la compasión surgen... Surgen los budas, surgen los bodhisattvas y los oyentes y los realizadores solitarios. Ninje la tenes, sangye tobillo res, chanchu sem kiegillo res, de
rangye tan nyen do yo de su su yo gi re sa ha ge re se na sa ni ji tu dan de no san je de ge re den chung re se na ni chang ju sim dang ali do su ma ji ni de da rangye ni de ge re chung re se na san je ge den re sam chu sung den chung re o ji ri re sa yin da Es correcta la explicación que has dicho. Entonces, vamos a desarrollarla. Has dicho que la compasión es la raíz que da lugar a los oyentes y realizadores solitarios. ¿Por qué? Pues porque es debido a la compasión del Buda que da esas instrucciones para que ellos puedan convertirse en oyentes o realizadores solitarios. Por lo tanto, es en base a la compasión y por eso también es... La raíz surge de ello, de la compasión. Así que para resumirlo, se dice que la compasión es la raíz de donde surgen los budas, los realizadores solitarios y los oyentes. Y si nos cuestionamos cómo es que surge de la compasión los oyentes y realizadores solitarios, la respuesta es porque debido a la compasión del Buda que da esas enseñanzas que lleva a desarrollar el camino de los oyentes y realizadores solitarios. Y por lo tanto, gracias a esas enseñanzas movidas por esa compasión, logran liberar a los seres del samsara, logra que estos seres se liberen del samsara. Y también se dice, la compasión da lugar a los budas. ¿Cómo? Pues bueno, un buda surge en dependencia de generar la mente de la bodhicitta, convertirse en un bodhisattva y seguir y cultivar el camino de los bodhisattvas. ¿Y los bodhisattvas de dónde surgen? ¿Cuál es su causa? Pues son estas tres las causas, las que hemos mencionado. La sabiduría correcta de la realidad, la compasión y la mente de la bodhicitta. Estas son las tres causas para seguir el camino de los bodhisattvas. Pero de estas tres causas, la principal de ellas es la compasión. Porque surge a partir de la compasión. Por lo tanto, esto ya lo hemos visto, se ha explicado en varias ocasiones y simplemente pues era volverlo a retomar para que volviera a quedar más claro cómo el origen, al fin de cuentas, es la compasión. También se describe a la compasión diciendo es esencial tanto al principio, es esencial también en el medio, como también es importantísima al final. Así que la compasión es muy importante al principio, en el medio y al final. Es muy importante la gran compasión al principio porque gracias a esa gran compasión se logra generar la mente de la bodhicitta.
La gran compasión también es importante en el medio, porque una vez que se consigue esa mentalidad bodhicitta, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que desarrollar la perfección del esfuerzo gozoso, hay que involucrarse, hay que esforzarse para desarrollar todo el camino que tienen que llevar a cabo lo más rápido posible, y lo que los inspira a seguir adelante, lo que los inspira a trabajar y lo que los inspira a ir consiguiéndolo lo más rápido posible es la gran compasión. Por eso también es importante incluso en el medio. Y al final de todo, también sigue siendo muy importante la gran compasión. Porque el hecho de que un Buda actúe, el hecho de que un Buda lleve a cabo sus acciones iluminadas como hacer girar la rueda del Dharma, es gracias a la gran compasión que siente por los seres. Por lo tanto, es importantísima esa gran compasión. Aunque en el verso raíz no se mencionan las cuatro condiciones, las cuatro causas y las cuatro fuerzas, yo había dicho poderes, pero no es poderes, fuerza, las cuatro fuerzas. Dice que la clase anterior sí que me la sabía, pero esta clase no ha tenido la oportunidad de revisarlo y no la recuerda con mucha precisión. Entonces, para no equivocarnos, dice, como hay muchos de vosotros que estáis tomando notas, pues entonces dejar un apartado. La próxima clase nos va a decir cuáles son las cuatro condiciones y las cuatro causas. Hablemos entonces de las cuatro fuerzas. Una de ellas se llama la fuerza de uno mismo, o por uno mismo sería mejor. La fuerza por los demás. La fuerza de la familiarización. Y la fuerza del comportamiento. Así que, por supuesto, aunque hablamos de cuatro fuerzas, se necesitan las cuatro en su totalidad. Ahora vamos a describir qué significa cada una de ellas, pero es que no van a ir aisladas, van en su conjunto, las cuatro. La primera que hemos mencionado, la fuerza por uno mismo, se refiere principalmente a cuando nosotros, pues, recibimos estas enseñanzas, esas instrucciones de nuestro maestro, de ese amigo espiritual, y entonces cuando nosotros nos esforzamos por aplicarlas, nos esforzamos, ponemos todo nuestro entusiasmo, constancia, por llevar a cabo esas instrucciones recibidas. Por eso se llama la fuerza por uno mismo. La fuerza por otro
o por los demás, se refiere a las instrucciones que nos ha dado ese amigo espiritual. Cuando nos ha dado el hecho de que nos dé instrucciones, nos dé esas enseñanzas, a eso se refiere por el poder de otro. Y se dice, por eso se dice que es necesario depender de un maestro para poder obtener los logros. Para generar la mente de la bodhichitta no se consigue si no se depende adecuadamente de un maestro. Por eso es la fuerza de otro. Y creo que de hecho había dicho antes la fuerza por los demás, pero queda mejor decir la fuerza por otro. Y la fuerza por la familiarización se refiere principalmente cuando uno escucha enseñanzas, las está recibiendo y empieza a familiarizarse con ellas. Pero aquí también se refiere a cuando toda esa familiarización que llevamos de vidas atrás, no solo lo que hacemos ahora, sino todo lo que hemos hecho vidas atrás, todo lo que nos hemos familiarizado con las enseñanzas, cultivándolas y demás, pues entre más nos hemos familiarizado en vidas anteriores, por eso en esta vida puede ser más fácil. Y en una vida se puede conseguir la bodhichitta, siempre y cuando lo tengamos trabajado de vidas atrás. Y la última fuerza, que es la del comportamiento, se refiere a cuando principalmente cuando cada uno de nosotros ponemos en esta misma vida, hacemos todo lo posible por aplicarnos, por llevar una conducta adecuada. Eso es la fuerza, la última fuerza. La fuerza de comportamiento se llama. Luego andaba chavo, un monjú por chavo, tengo que hacer un sadi, tan en el chef asuns, indica eso de tres. Ta de su dema, tan bombulujugue. Que se me cundo suba, chavese, indica de nuevo, solo lujugue, tomar sojo capsu, yusum tu suben zenes, satambo tobece, inicia y pajil. Este comentario de esta estrofa es más extenso y dice como Chandrakirti ha explicado, el gran erudito Chandrakirti ha explicado en su texto de la entrada al la entrada al camino medio en la versión extensa, ha explicado acerca de lo que se refiere que Gesela justamente ahora nos ha explicado acerca de cómo estas son las principales causas para llevarnos a ese estado supremo. En especial, cómo es debido a esa Nyingye Chenpo Ngontu Drowa. Por eso la importancia de ir, antes que nada, a desarrollar esa gran compasión como un aspecto preliminar para llevarnos a desarrollar el resto. Lo que dice Gesela, justo lo que les he comentado hace un momento. Y también nos hacen la referencia de otro gran erudito, que es Nagarjuna, en el cual dice, y dice, por una parte dice Nagarjuna, pues hay que esforzarnos por crear esa compasión para que vayamos a irla cultivando. Primero hay que irla fabricando, esa es la palabra, hay que fabricarla primero. Y después ya esta se va a ir desarrollando y conforme la vamos fabricando y en el momento en el cual nosotros empezamos a aplicarlo, primero al principio, irlo aplicando y irla desarrollando, hasta que llega un momento en el cual se va cultivando, ya se genera. Y entonces hay que ir desarrollando pues lo que son los diversos tipos de caminos dentro del,
del camino de los bodhisattvas, ir logrando los diversos caminos hasta llegar a las tierras. Y en las tierras, a partir de la primera tierra, es cuando se van desarrollando las perfecciones. Y de hecho, para lograr esa primera tierra, es porque ya se tiene esa visión directa de esa realidad, de esa sabiduría correcta de la realidad. Y dice, cuando se tiene esa visión directa de la vacuidad, es cuando entras a la primera tierra y ahí estás empezando a desarrollar las perfecciones. Y así es como uno logra la iluminación insuperable. Así, de manera resumida, dice Nagarjuna. Pero también dice en el comentario, dice, al principio, para que se genere nuestro continuo mental, todo esto que hemos explicado, primero hay que empezar a generarlo, empezar a practicarlo. Y la manera de practicarlo o aplicarlo ya en nuestra vida, entonces primero hay que desarrollar conocimiento de cómo debemos aplicarlo, qué es lo que tenemos que aplicar. Y por eso dice, como recomendación, el texto de Lama Tsongkhapa, dice, Lama Tsongkhapa ha desarrollado una explicación muy precisa acerca del adiestramiento general, la conducta general que uno tiene que ir desarrollando, y también ha explicado cómo adiestrarse de manera ya más particular o más específica en las dos últimas perfecciones. Luego pasamos al punto número 2. El punto número 2, que es adiéstrate en las causas que logran las 32 marcas mayores del Buda. Este tema se va a dividir en dos partes. La primera es respetar. La primera se refiere a respeto a las enseñanzas, a la escucha de las enseñanzas. Lo repito, primero es respeto a la escucha de las enseñanzas. Y la segunda es la explicación ya en sí. El primero, que es el respeto a escuchar las enseñanzas, es una estrofa. Bueno, lo que pasa es que aquí ya los números están variando mucho. Aquí lo tenés en la 176. Dice, oh gran rey, escucha cómo tu cuerpo será adornado con las 32 marcas de un gran ser. ¿Eso me? ¿Está? ¿Sindría se nanda? ¿Dabandabres dos? ¿Gran ser? ¿Qué buchimbo po? ¿Qué buchimbo? 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 Esta estrofa nos dice, rey, oh gran rey, si tú quieres convertirte en un gran ser que está adornado por estas 32 marcas mayores que adornan ese cuerpo, que caracterizan ese cuerpo, entonces tienes que empezar a investigar y a estudiar cuáles son las causas para obtener esas marcas mayores, cuáles son los resultados que te va a traer, cuál es esa relación que existe entre causa y resultado.
Y para ello pues hace falta estudiarlo, estudiar estas instrucciones. Escucha con atención, por lo tanto escucha con atención estas instrucciones que te explican cuáles son las causas y cuál es el resultado que va a traer para que obtengas y tu cuerpo está adornado con esas marcas mayores. Si alguien tiene alguna duda, pregunte. Entonces la sabiduría, o sea, la visión superior es la raíz que sostiene las cualidades o las perfecciones. Sherab tovna di parchin ki gyu repe. Sawa repe. Kare. Sherab. Sherab kare sherab su yus. Sherab raman de yus. Explica un poco más lo de la sabiduría que comentabas. La sabiduría que entiende la vacuidad de todos los fenómenos. Doñi tobe sherab. Chuki doñi tobe sherab. A doñi tobe sherab sena. Pachingi gyulun roman du mangbu yor es. Pachingyu. Roman du mangbu yor es. Paru chimba gyul. El hecho, a ver, puede que el hecho de que se tenga la perfección. Hay quienes van por la perfección, por el desarrollo de las perfecciones, y hay quienes, teniendo la sabiduría que comprende la vacuidad, hay quienes siguen las perfecciones y quienes no siguen las perfecciones. Y para dejarlo más claro, como es que algunos, aún teniendo esa sabiduría, no siguen las perfecciones y otros sí, es porque no solo basta tener esa sabiduría que comprende la vacuidad para entrar en las perfecciones. Tiene que estar acompañada de esa mente extremadamente bondadosa. Porque hay quienes tienen esa sabiduría que comprende la vacuidad, la tienen, pero no siguen el camino de las perfecciones, no desarrollan las perfecciones. Y con esa sabiduría van consiguiendo la liberación. Y por eso los oyentes y realizadores solitarios tienen esa sabiduría que comprende la vacuidad, pero no se involucran en las perfecciones. ¿Tienen la posibilidad más adelante de involucrarse en las perfecciones? Sí, pero por el momento no. Están únicamente en ese estado de liberación. Porque para que puedan entrar y desarrollar esas perfecciones, no solo basta la sabiduría, hace falta la bodhicitta. Tazo jini sabe kevadi, tendan roa kula nambeta, kevara jesu losan tabai, tempe nimbo rindu se jisho, chanju semcho rimboche, make pana ke yuji, keva nyampa mepaya, kone kondu bewajo. Yampe pavo chita kebata, kundu sambo te ande shinte, te da kungi jesu dalunchi, gewa didan tamche rabdumu, tuzu jebe gewa tamche ki, noa kala jodu nampate, dagi kewe sawa dikunkya, Thank you.
Sábado, tenemos noche de Tara. Empezamos a las 10 de la noche y terminamos domingo a las 7. Con churros y chocolate a terminar. Thank you.